1:19 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Y mire, Pasto es una de las capitales del país que más ha apostado por el desarrollo social de las comunidades que habían tenido dificultades sistemáticas. En este recorrido de 90 minutos les contamos sobre un barrio especial para atención de niños en estado de discapacidad. La crónica con el periodista Oscar López Noguera. La apuesta por el desarrollo social en Pasto es un ejemplo para todo el país y es así como cuenta con un barrio diseñado para familias con niños y jóvenes en estado de discapacidad y que tiene como nombre Nueva Esperanza. Y es así como la esperanza regresó a estos hogares para poder sacar adelante a sus hijos. Para apoyar estas familias, para apoyar estos cuidadores que tienen una labor muy dura porque son niños con una gran discapacidad que no les permite a veces a los padres realizar otro trabajo más que cuidarlos y velar por ellos. Por eso la administración está muy pendiente, venimos aquí unas 2-3 veces al año muy pendientes y articulados con los programas que maneja Bienestar Social. Y en este sector nos encontramos el recorrido de la Ruta Amorosa que lidera la gestora social de esta capital nariñense. Ellos tienen un apoyo, tienen actividades, tienen apoyo psicosocial, también tienen la entrega de sus paquetes alimentarios y se está pendiente porque aquí también manejamos un trabajo alterno con otros hogares como el Hogar San José, unas fundaciones, entonces para ver qué necesidades tienen y para minimizarles esas cargas a esas familias y cuidadores aquí. La apuesta por la inclusión es una política de ciudad que han denominado Pasto Valiente y Solidario. En Pasto son bastante los desafíos y el apoyo que requiere la comunidad, superando una pandemia, y la lucha en el tema social es constante.